Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo deportivo en este miércoles 11 de enero, donde el fútbol regresará al desierto y también las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico se estarán disputando en el Estadio Sonora. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Aquí estamos listos para vivir las grandes emociones. Un día muy especial para nuestra capital, porque casi casi a la misma hora vamos a tener Naranjeros de Hermosillo y Cimarrones de Sonora, casi casi a la misma hora, media, 30 minutos de diferencia entre esos dos partidos, ¿eh? Sí, exactamente. Por una parte estarán los Naranjeros de Hermosillo en el juego número uno de las fases de semifinales ante los Algodoneros de Guasave, mientras que los Cimarrones de Sonora estarán recibiendo al equipo de Rayados de la Liga de Expansión en lo que apenas es la jornada número 2 y el primer partido como locales de Cimarrones en este Clausura 2023. Sí, la verdad que obviamente en cuanto a importancia, Cristian, el juego de Naranjeros tiene mucha más trascendencia que el juego de Cimarrones, que apenas es en la semana 2, pero hay gustos para los dos deportes, ¿no? Hay mucha gente que se está apuntando para ver a Cimarrones porque viene Rayados, aunque no es el equipo grande, es la filial, pero es un buen conjunto. Y por otro lado, pues mucha gente sabe que iniciar ganando en una semifinal es muy importante para cualquier equipo. Bueno, vamos a platicar de esa serie Hermosillo contra Guasave, también de la otra que estará arrancando allá en Ahome, Cañeros de los Mochis contra los Yaquis de Ciudad Obregón. También vamos a platicar algo de la NBA, ayer se implantó un nuevo récord por parte del Heat de Miami, y también estaremos platicando de la NFL, porque ya se viene el fin de semana de comodines de Wild Card Weekend. Sí, la verdad que se viene maravilloso, Cristian. 3 días, ¿no? Será sábado, domingo y lunes. Me gustó esa idea porque antes nos ponían nomás en sábado y domingo. Ahora están metiendo juego los lunes. Me gusta porque tenemos un día más de ver un buen espectáculo deportivo. Bueno, repórtense con nosotros aquí a través de la señal de Facebook. Manden su mensaje, su comentario, su saludo de cualquier tema deportivo. También ayúdenos a compartir. Y más tarde, esta misma señal se repite, este mismo programa se repite por YouTube y también por Spotify. Sí, en Spotify puedes ver video. Así es que, Manuel, hay que darle share. Sí, claro, hay que darle share, hay que darle compartir. Y hay que dar tu comentario, Cristian. ¿Quién va a ganar entre Naranjeros, Algodoneros? ¿Quién va a ganar entre Yaquis y Cañeros? Que nos digan el juego de Cimarrones, ¿qué les parece? Todo, que nos comenten todo. Aquí lo vamos a debatir. Bueno, adelante. Ahí está entonces para que usted manden su mensajito a través del texto que pueden mandar aquí en la transmisión de Facebook Live. Manuel, pero ya hablamos demasiado en esta introducción. ¿Y qué tal si mejor nos vamos a concentrarnos y platicar sobre los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico? Pelota caliente en el invierno, en el Pacífico mexicano, ya está llegando a sus instancias finales. De 10 que iniciaron la temporada, solamente quedan 4. Los 4 mejores a lo largo de la temporada regular están aquí en las semifinales. Y hoy arranca ese camino por el boleto a la gran final. Y en Hermosillo, en el Estadio Sonora, estarán los Algodoneros de Guasave, que fueron el número 4 contra el número 1, Naranjeros de Hermosillo. Fíjate, Cristian, el equipo de Naranjeros, mientras mantenga la magia, mientras mantenga la racha de no perder en casa, todo estará bien. Pero cuidado si Guasave saca un juego, ¿eh? Cuidado si Guasave saca un juego de esta visita de 2 primero, porque metería mucha presión Hermosillo, que no ha ganado de visitante hace rato, ¿eh? No ha podido funcionar de visitante. Así que Hermosillo, hay que cumplir con lo que mejor sabe hacer, ganar en el Estadio Sonora. Sí, exactamente, recordando que tienen 19 victorias de manera consecutiva los Naranjeros aquí en su casa, en el Estadio Sonora. Ha sido una garita muy complicada de pasar, que no han podido derrotar ningún equipo en los últimos 19 juegos. Recordando nada más, Manuel, que sí, Hermosillo ganó un juego allá en Mazatlán, aquel juego con el jonrón de Nick Torres. Es cierto, se me pasaba, ganó uno. Ese juego fue muy importante porque sí. Si no,
estuviéramos hablando de un séptimo juego por acá. Es cierto, ya ganó un juego Hermosillo, lo ganó en extra innings, hay que decirlo, sí. Tampoco. Batalló. No es que estuvo muy fácil, pero pues ya es algo bueno, que ya se cambian el switch los jugadores y decir, bueno, ya sabemos ganar de visitante, y eso va a ser muy importante. Vamos a ver, Guasave viene durísimo, Cristian, trae un equipazo también. Los cuatro que están vivos son tremendos aspirantes al título. Es que hay que ser sinceros, Manuel, vamos por partes, ¿no? Primero en esta serie, para dar un favorito, pues obviamente te puedes ir por los números de la temporada regular, por el picheo que trae Naranjeros, con un Wilmer Ríos inspirado, podríamos decir que Naranjeros es el favorito, pero también Guasave tiene sus armas. Chécate la rotación de picheo que nos va a presentar durante la serie, los bateadores de experiencia que tiene en su line-up, fue el cuarto mejor de la temporada, yo creo que está muy nivelada esta serie. Sí, no, está muy nivelada, claro. Obviamente Naranjeros sacó ventaja, fue mejor que Guasave en las dos vueltas, pero aquí es una serie corta, cuatro, el que gane 4 de 7, cuidado y no te vaya a salir en una mala noche uno de tus abridores, errores, cualquier cosa puede cambiar. El favorito, hay que decirlo, Cristian, es este Naranjeros de Hermosillo, por lo que hizo, por lo que viene haciendo, por los jugadores que tiene, pero en estas instancias, como dicen, es béisbol, todo puede pasar. Exactamente, es muy cerrada este enfrentamiento, esta serie entre Guasave y Hermosillo. ¿Y quiénes son los encargados de hoy para subir a la lomita de los disparos? Pues por los algodoneros de Guasave estará Gino Encina, el de Oregon estará subiendo la lomita, Eugene Encina será el encargado por Guasave. Que si lo traducimos a mexicano sería Eugenio Encinas, Eugenio Encinas, más conocido como Gino Encina, contra otro extranjero, Cristian, refuerzo Tyler Alexander, que no se vio nada bien ante los Venados de Mazatlán, hay que decirlo, ¿eh? Sí, fue refuerzo procedente de los Charros y en su apertura ante Venados no le fue nada bien, salió muy descontrolado. Ahora lo que espera Juan Gabriel Castro de Tyler Alexander es que se muestre la calidad que tiene, que le dé 5 entradas nomás, ¿eh? O 4 entradas en blanco, y con eso creo que se da por servido Juan Gabriel Castro. A estas alturas, Cristian, creo que con 5 entradas sería suficiente por el relevo que tiene Naranjeros para que Juan Gabriel se sintiera tranquilo. Vamos a ver cómo viene el equipo de Guasave, que se reforzó. Ellos sí se reforzaron, no que Naranjeros tuvo que tapar un hueco que había quedado por una lesión. Ahí hay ventaja para algodoneros. Naranjeros se queda prácticamente igual, ¿eh? Bueno, entonces este es el duelo que tendremos. Rectifico mi comentario. Gino Encina es originario de Texas. No es de Oregon. El de Oregon es el otro. Ah, ok. TH. Pues está bueno el duelo, Cristian. La verdad que dos lanzadores que te pueden dar grandes actuaciones. Y aquí la clave, siempre lo dicen los managers, el que menos se equivoque, el que menos errores cometa, es el que va a ganar, el que batee a la hora cero. Exactamente, el que ya bate a la hora cero y el que se faje arriba de la lomita de los disparos. Pero no todo es Hermosillo y Guasave. Vámonos a la otra serie semifinal que arranca hoy en el estadio Emilio Ibarra Almada de Ahome, Sinaloa, es decir, en el municipio de Ahome, que la cabecera es Los Mochis. ¿Qué te parece el duelo que tendremos entre Yaquis y Cañeros? No, muy bueno también, Cristian. La verdad que ni para dónde hacerse. Y aquí, obviamente, también es ligeramente favorito Cañeros por lo que hizo en las dos vueltas. Pero ya aquí se ha reforzado muy bien, Cristian. De hecho, un equipo puede cambiar mucho con 2 jugadores. Yaquis lo hizo muy bien con Manny Barreda. La verdad que le atinaron, le pegaron al clavo con ese refuerzo. Y vamos a ver, ya no son los mismos Yaquis de temporada regular. Exactamente, el duelo también es a las 7:30, tiempo de Sonora, allá en Los Mochis. Otra serie que parece, o que en el papel se ve muy nivelada, los dos equipos, bueno, Yaquis tuvo que definirse en 7, el equipo de Cañeros avanzó cómodamente en 5 juegos contra los Mayos de Navojoa, y veremos hasta dónde pueden llegar estas series, hasta dónde se puede ampliar. Yo voy que se van las 2 series, Cristian, en 6 o 7, ninguna se acaba en 4 o 5, tienen que irse a 6 o 7 juegos. Sí, o sea, no podemos decir que va a haber barridas, no podemos decir que se van a ir rápido, o sea, tendremos bastante béisbol. En dado caso, fíjate, me voy a atrever a decir que la serie que se acabaría más rápido sería Cañeros-Yaquis. Creo que Cañeros
es ligeramente superior a Yaquis, y Algodoneros y Naranjeros creo que se van a 6 o 7. Ok, pero ¿quiénes van a pitchar hoy, Manuel? Los pitchers abridores anunciados para hoy por parte de Obregón es otro refuerzo, así como Hermosillo tiene su refuerzo. Manny Barreda, el de Arizona, estará abriendo por parte de la tribu. Exactamente, y por los Cañeros será Nick Strock en duelo de derechos, Cristian. Dos tremendos abridores que tienen gran calidad. O sea, nos espera un duelazo en el juego 1. Oye, curioso, los cuatro abridores de hoy, los cuatro nacieron fuera de México, nacieron en Estados Unidos, dos de ellos con sangre mexicana. Sí, exactamente, pinta para que sea un juegazo, la verdad, los dos, pero creo que el bateo, en este caso Cañeros, presume el mejor bateo de los cuatro, presume sí. Cañeros, eso es lo que presume. Sí, lo que comentábamos en el programa de ayer, la lámina que presentó la producción, Manuel, los mejores cuatro bateadores de la temporada regular, los cuatro, están con Mochis. Sí, la verdad que esto no se daba desde no sé cuándo, o nunca se había dado. Ay, es algo muy difícil, porque aquí Cañero se ayudó de los refuerzos. Un equipo termina la temporada regular de una manera, pero cuando va reforzándote, va cambiando completamente tu equipo. Sí, en el top 4 terminó Yasmani Tomás y Justin Dean, los dos de Cañeros, pero también incluye a Villegas y a Valenzuela, el Champion Bat, que los dos están como refuerzos. Sí, fíjate, qué curioso, la verdad. Es como si hubieran eliminado a Naranjeros y tú hubieras tomado a Wilmer y hubieras tomado a Elian Leiva, dos de los mejores ganadores de victorias en la temporada. O sea, algo así hubiera pasado. Bueno, Manuel, ahí está entonces. Hoy tenemos el juego uno de las semifinales en Hermosillo y en Los Mochis. Pero ¿qué tal si nos vamos a leer mensajes del auditorio? Perfecto. Voy a leerlos de béisbol, ¿te parece? Y los neutros, ¿sale? Okay, dice dale. Edward Solar. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Perfecto. Tanto Cimarrones como Naranjeros obtendrán la victoria, o sea que será noche redonda para la ciudad, Dice por acá también Mini Ron, no lo harán, los Naranjeros mantendrán su racha y ganaremos los primeros juegos en casa. Ándale, San Mocali, buenas tardes, amigos. Espero que Yaquis quede campeón, pero le harían muy bien a la LMP que quedara campeón Guasave, para arraigar esa afición. Yo creo que la afición, como dice San Mocali, la afición que más ha sufrido, Cristian, es la de los Algodoneros de Guasave. Mucha gente dice que los Mayos, que los Cañeros, pero creo que la afición que más ha sufrido, incluso ya les quitaron béisbol de su plaza, un ratito, y se los vuelven a reinstaurar, son los Algodoneros de Guasave. ¿Cómo ha sufrido esa afición? ¿50 años sin ser campeones? 1972, el último título de los Algodoneros de Guasave, imagínate. No, ya llovió. De hecho, estos cuatro equipos que están ahorita en semifinales tienen rato sin ganar campeonato, Sí, Naranjero tiene 13, Yaquis creo que 8. Tiene 14, ¿no? No, no digo no, 9, no. 9, Yaquis 10. No. 8 Naranjeros, 9 Yaquis. 9 Yaquis, Algodoneros 49, casi 50. Y 22, Cañeros, creo. ¿Qué tendrá, creo, unos 8 años? Creo que 20 y tantos tiene. ¿Quién? Cañeros, ¿no? 20 y tantos. A ver, déjame, no me acuerdo. Es de la época del Cañón Osuna, debe de ser unos 18 años, ¿no? Bueno, es bastante tiempo también. Son muchos años. Bueno, dejamos la liga. A ver, llegó otro mensaje, sí, vamos a ver si es de la Liga Mexicana. Él quiere que, mira, Carlos Germán Enríquez Contreras dice que quiere la final sinaloense. Mochis contra Guasave la final. Sí, yo creo que Carlos es de Sinaloa, Probablemente. Creo que es de allá, porque la gente de acá quiere el clásico sonorense, Yaquis contra Naranjeros, pero allá en Sinaloa de seguro quieren Algodoneros Cañeros. Lo que pasa es que si se da una serie del mismo estado, ya sea Sonora o Sinaloa, son dos series o dos equipos que tienen una rivalidad deportiva importante. Cañeros y Algodoneros, históricamente, también por la cercanía geográfica, pues tienen odio deportivo. Y acá, Obregón y Hermosillo, de la misma manera, aunque Hermosillo y Obregón ha sido en los últimos tiempos. Antes Hermosillo barría con todo ante Obregón. Antes los Yaquis no eran rivales, Cristian, hasta que llegó el tricampeonato, ahí la cosa cambió. Pero fíjate qué curioso, Mochis y Guasave hasta en charras, en chistes, tienen duelo, porque así como se cuentan chistes de los gallegos,
en los Mochis cuentan chistes de los de Guasave y en Guasave cuentan chistes de los Mochis. O sea, hay un reto tremendo. Mira, ya se reportó Carlos Germán Enríquez, que me imagino él es de Ahome, allá de los Mochis. Dice que son 20 años sin quedar campeones los Mochis. Ya es bastante tiempo. Bastante, bastante. Francisco Cortés Vargas, buenas tardes, chavalones. Saludos, saludos a Francisco. Me imagino que el gordo, que es de ahorita está en Nogales, le va a los Yaquis, quiere que ganen sus Yaquis. Claro, claro. Cristian Velázquez, la final ideal es Hermosillo contra los Mochis. Ahí sí estaría muy buena la final. Saludos, gracias Cristian por tu comentario. Sí, sí, pues sería el 1-2. Lo bueno para Naranjeros, que pase lo que pase, Naranjeros abrirá en casa una final contra el que sea. Y cerrará en casa también, dado caso que se vayan a un sexto o séptimo juego. Exactamente, así que esas son buenas noticias, pero no, para nada, hay que confiarse porque hay que ganar juegos en esta serie. Hay que ganar los juegos. Bueno, mañana jueves ya les estaremos comentando los detalles, ha detallado los dos encuentros, de cómo terminaron estos duelos y quién toma ventaja en cada serie. Vámonos ahora con más béisbol, pero de las grandes ligas, porque hay información de las Big Leagues. Faltan poco menos de 2 meses para que se ponga caliente ya, bueno, más de 2 meses para que empiece la temporada regular de la Liga Mexicana, perdón, de las Grandes Ligas, pero ya están haciendo sus pronósticos los expertos en Estados Unidos, Manuel, de quiénes van a ser los próximos campeones. El 2022 fueron los Astros de Houston, pero ya se está cocinando, ¿quiénes son los siguientes champions? Chécate nomás. Oye, qué interesante, porque es muy difícil, ¿eh? Es dificilísimo, primero, predecir quién va a ganar la siguiente serie. Ahora, quién va a ganar el 2032, es algo, yo creo que ni Nostradamus hubiera dicho algo así, ¿eh? Mira, de la siguiente serie mundial, la de este año, dicen que sería Dodgers contra Blue Jays, sería una serie mundial inédita. Sí, la verdad que por Dodgers se puede creer, pero Blue Jays la tiene muy difícil, ¿eh? Eliminar a Yankees en esa división está complicado, eliminar a Astros de Houston va a ser muy difícil. A ver, si nos vamos una serie mundial, dices el ganador, ¿y quién sería la serie? O sea, los dos rivales. 2024, Orioles contra Mets, y los de la Gran Manzana estarían ganando la serie mundial. Fíjate, los Orioles empiezan a llamar la atención ya. En el 25, los Gigantes de San Francisco estarían siendo campeones eliminando a los Yankees en la Serie Mundial. ¡Qué doloroso! El 2026, por fin los Marineros ganarían su primera Serie Mundial y le pegarían a un histórico, los Cardenales de San Luis. En el 2027 romperán la malaria los Yankees de Nueva York venciendo a los Cubs de Chicago. Los Orioles, que desde 1983 por allá no ganan la Serie Mundial, estarían ganándole el 2028 contra los Dodgers. En el 29, cuando cumpla 50 años yo, estarán los Tigres contra los Bravos, siendo campeones los Felinos de Detroit. Fíjate, los Tigres, 2030 ya quiero que llegue, porque estarían los Phillies otra vez en la serie, pero la perderían ante los Ángeles, entre los Angels. Y no sé si Mike Trout todavía siga, Yo no sé si le alcance todavía, 7 años más. Boston ganaría el 31 contra Milwaukee, fíjate, Boston hasta el 31 le tocaría. Buen duelo, y en duelo de C, la C de Cleveland contra la C de Cincinnati, por fin los Guardians, como nuevo nombre, estrenarían título, como Guardians ganarían una serie mundial. Bueno, eso es todo lo que dicen los expertos en Estados Unidos de quiénes serían los pronósticos. Obviamente va a cambiar, muchos nunca le van a atinar, así es que no le crean mucho. Ojalá que la tienen en el 2023, sí la tienen. Oye, pero aparecen ahí dos veces nadie. Los Yankees de Nueva York, una ganando, bueno, otra perdiendo. Los Dodgers también, bueno, aparecen dos veces. ¿Baltimore? Sí, Baltimore aparece dos veces. Y no más. Exacto. Bueno, dejamos ahí los pronósticos y la bola de cristal que muchos están sacando, porque hay que platicar de los mejores relevistas, Manuel, que nos da a conocer MLB Network, y aparece un mexicano entre los mejores relevistas del momento. Ahí está nuestro mexicano de los Mochis, Andrés Muñoz.
Sí, fíjate, sorprende, Cristian, porque él no era el taponero, ¿eh? No, no, normalmente mucha gente se va Sewell. Es Paul Sewell, el ex naranjero Hermosillo. Sí, exactamente. El primer lugar es Edwin Díaz, que no hay duda, con los Mets. Tuvo un temporadón tremendo, pero sí sorprende Cristian Andrés Muñoz en el séptimo lugar. La verdad que está muy bien, ¿eh? No, es que lanzar a más de 100 millas sorprende a muchos. Y te acuérdate que tuvo una muy buena racha. Ya en playoffs sí le pegaron ahí leve, pero creo que Andrés Muñoz se merece estar en esa lista, que la va a tener que actualizar MLB, porque el número 8, Liam Hendricks, el australiano, pues va a estar fuera de circulación. Lamentablemente se va a someter ahí un tratamiento contra el cáncer. Sí, fíjate, Manuel Clase, que estuvo casi al mismo nivel de Edwin Díaz, para mí muy parejo. Ya después baja un poco el nivel de Devin Williams, de los Cerveceros, Evan Phillips, de los Dodgers. Ya hay nuevas caras, Cristian, ya no vemos a un Kelnick Jensen, ya no vemos a un Craig Kimbrell, ya no vemos esas caras, ¿eh? Bueno, pues ahí están los 10 mejores relevistas del momento, encabezada por el dominicano Díaz, y ahí en el séptimo lugar, nuestro mexicano Andrés Muñoz, de los Marineros de Seattle. Llega otro mensaje, Manuel, te invito a que lo leas. Vicente Arturo, mi sangre, nos dice Vicente Arturo Carranza Fernández, Hermosillo Guasave, una final adelantada, a disfrutar los juegos, claro, órale. Esto se trata de disfrutar, ¿eh? Órale, una final adelantada, nos dice el doctor Carranza desde Magdalena, Sonora. Manuel, faltan menos de 2 meses, dejamos ahí las grandes ligas, pero va, faltan menos de 2 meses para que se cante el play ball del Clásico Mundial de Béisbol. The world gathers to watch baseball unite nations. And while the calendar says March, the baseball feels like October. I'm ready to go. I've waited all my life, but I ain't got time to blow. Second is in time. Running out of room, and he makes it. I'm ready to go. ¿Poco no te emocionas por lo que nos vamos a perder en Phoenix el próximo mes de marzo? Tremendo, la verdad que está tremendo. Yo no me lo voy a perder, voy a ir de perdido un juego, ya me lo propuse. No sé si el México-Canadá, pero algún jueguito voy a ir porque no quiero dejar de estar presente en el Clásico Mundial. Bueno, entonces, Manuel, México estará compitiendo dentro del Grupo C en Phoenix, enfrentándose a la Gran Bretaña, a Colombia, a Canadá y los Estados Unidos. Y se acaban de mencionar 2 nombres que están incluidos en la lista de las de final de, bueno, en la lista de 50 peloteros que estará ya prácticamente en el roster final que va a presentar Benjamín Gil y el flamante director de la selección o gerente general, Rodrigo López, que nomás le da entrevistas a sus amigos y no da información general, y ya jamás le pediremos una entrevista. Y mencionan 2 nombres, Manuel. Mencionan 2 nombres que estarían jugando para México. ¿Qué te parece eso? Cristian, no, pero eso es Estados Unidos, ¿no? Sí, Jaren Durán es de Estados Unidos y está en la lista de México. No, no puede ser, Cristian. Jaren Durán, pero si ya se puso la camiseta de Estados Unidos. USA, dice su uniforme que ya representó, pero como no lo vayan a llamar, me voy con México, dice. Oye, no, ya no me gustó esto, ¿eh? Ya no me gustó esto. Si este Jaren Durán le quita el puesto a un toletero mexicano como Sebastián Elizalde o José Cardona, yo ya no me reporto, ¿eh? Ah, bueno, para que vayamos pensando si apoyamos o no a nuestro equipo mexicano, o, bueno, vamos a apoyar porque es nuestro país, pero no nos sentimos representados con este tipo de peloteros que no son mexicanos, nunca han sentido el país. Por favor, me gustaría platicar con Jaren Durán, no importa en inglés, platico con él para ver qué tan mexicano se siente y quiere representar a nuestro país. Pero hay otro nombre, Manuel, que se une a la lista.
Marcela Mayer. No, que se equivocó ahí el editor. Es Marcelo Mayer, Manuel. Marcelo Mayer. ¿Quién es Marcelo Mayer? ¿Qué ha hecho? Es un prospectazo de los Boston Red Sox, nieto de beisbolista mexicano, eso sí. Del Chero Mayer, ¿te acuerdas del Chero Mayer? Sí, Cristian, pero este es un evento de talla mundial donde, ¿cómo llevar prospectos? Yo creo que hay que llevar jugadores hechos, ¿no? Un jugador prospecto se te puede caer, no sabe lo que es la presión. Yo llevaría mejor jugadores probados ya y que demuestren el verdadero nivel del país de México. No, que vayan mejor, en realidad mexicanos, mejor, en vez de que vayan jovencitos que no nacieron en México, que su papá o su abuelo fueron mexicanos, o son mexicanos, pero en realidad no creo que sientan mucho nuestros colores, no me representan a mí, la verdad. No, Cristian, yo prefiero un Roberto Valenzuela, prefiero un Sebastián Elizalde, prefiero José Cardona, jugadores que César Salazar, que realmente sí van a sentir la camiseta, que son de acá de Hermosillo o de México, pero estos jugadores, ¿quién sabe que si les sabes el himno? No conocí nada, yo no cantar, solamente tener la mano en pecho. A ver, auditorio, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que ganemos el campeonato, que no lo vamos a ganar? Hay que ser sinceros, no lo vamos a ganar. Espero que sí, que me equivoque, me cae en la boca, que me la chicharren. Pero prefiero que vayan jugadores mexicanos, que viven en México, que fueron a la escuela en México, que pagan sus impuestos en México, que me representan a mi país, a que vayan jovencitos que primero seleccionaron a Estados Unidos, a lo mejor no por elección propia, pero porque sus padres o sus abuelos allá nacieron, pero ellos primero jugaron para Estados Unidos, para USA, y como ya no van a jugar para USA ahorita, pues sí se van con México. Te apuesto que si Marcelo Mayer y Yanen Durán son superestrellas en el futuro, en otro clásico mundial, van a jugar para Estados Unidos. Claro, Cristian, pero ojalá y fueran sinceros, pues, aunque ya se sabe, pero en una ocasión Chris Davis, ¿te acuerdas de Chris Davis? Claro. Él tiene también sangre por allá mexicana. Él dijo, tengo que ser muy sincero, dijo, yo querer jugar con Estados Unidos. No me llamaron. Entonces, opción B, pues ir con México, que poder hacerlo porque mis abuelos, algo así. Mamá. Tienen mi papá a tener sangre mexicana, pero soy sincero. Yo quería jugar con Estados Unidos, es mi país. Hijo. Pues Manuel, ahí está la polémica que para muchos les gusta. Muchos sí están satisfechos de que van Yanen Durán y Marcelo Mayer con México. Pero por favor, mejor que vayan peloteros que están con nosotros, que juegan con nosotros, que viven por México. No, la verdad que yo no estoy de acuerdo. Mucha gente sí lo está, yo no. Yo estos jugadores no los considero como mexicanos, menos viéndolos con el uniforme de Estados Unidos. Esto si fuera fútbol, Cristian, la FIFA te lo prohíbe rotundamente. Si tú ya te pusiste la casaca de un país, no puedes representar a otro. Sí, bueno, sabemos que en el béisbol es diferente. Ellos quieren promover el deporte alrededor del mundo. Sí, está bien. Promuévelo en los países donde no hay desarrollo, donde no tienen peloteros, allá en Holanda, en Países Bajos, en Sudáfrica, en España, en Italia. Pero México, por favor, es el quinto, cuarto lugar de mayor número de, bueno, sexto lugar pone mayor número de peloteros. Y estás trayendo más estadounidenses para acá. Oye, Cristian, pero ¿por qué no hacen eso con Dominicana o con Venezuela? ¿Por qué no les mandan un Yarren Durán o un Montero? No creo que pase eso, ¿eh? No, porque ellos sí seleccionan a sus peloteros. Ellos sí sienten la camiseta. Los dominicanos escogen a sus mejores beisbolistas. Eso sí, tienen un equipazo, pues no se pueden poner los moños. ¿Pero quién habrá escogido a ellos? ¿Será la misma organización de Grandes Ligas que les dijo, ¿saben qué, México? Tienes que meter a estos, ¿eh? Porque nos ayuda para que se fogueen, para que crezcan. ¿O será Rodrigo López y Benjamín Gil que dijeron, ¿saben qué? Señores, hay que agarrar eso. ¿O serán los mismos peloteros mexicanos que no quieren representar a México? Ese es otro detalle que no conocemos. Rodrigo López nunca quiso darnos entrevista y nunca pudo decir por qué van estos tipos de peloteros y no van otros. A lo mejor y no quieren. Y tienen que ir por estos peloteros o estos beisbolistas. Pero bueno, que no es explicación. Por favor. Oye, Cristian, es que esto se remonta cuando juegas, haces un equipo de barrio
y llegas a una final y pues dices, la vamos a perder, y te empiezas a contratar cachirules y dejas fuera a todos tus compañeros que son de tu colonia. No, yo lo que quiero es dar mejor actuación y voy a contratar cachirules de todos lados que ni conozco, son mercenarios. Es lo mismo, realmente yo prefiero perder, pero viendo el verdadero nivel del béisbol mexicano con jugadores que militan aquí, que nacieron aquí, no claro. Con estos refuerzos que realmente son norteamericanos. Me vas a decir, sí, te vas a contradecir porque quieres que esté Randy Arozarena, que esté un Alex Verdugo, o que en su tiempo estuvo un Chris Robertson. ¿Te vas a contradecir, Christian Bernet? No, no me contradigo, porque Chris Robertson toda su carrera, prácticamente toda su carrera con México, se casó con una mexicana, ya habla el español después de 16, 17 años acá en nuestro país. Alex Verdugo, desde que llegó a Grandes Ligas, demuestra su corazón o su amor a México. Y el otro caso era, ¿cuál? Randy Arozarena, lo mismo. Entonces. No, son casos diferentes, Cristian. La verdad que la gente está muy enamorada de Randy Arozarena, de Verdugo, lo mismo, y de Robertson, ni se diga, es un ícono en la Liga Mexicana del Pacífico, Chris Robertson, ya un hijo adoptivo de México, pero estos, por favor, ¿qué tienen de mexicano? La verdad que yo, la verdad, me está desilusionando mucho la selección de jugadores, ¿eh? Yo quiero esperar ya el roster final que va a presentar Rodrigo López y Benjamín Gil, para ver qué tanto representación de mi país tiene ese equipo, ¿eh? Porque si está lleno de, no quiero decirlo despectivo, de pochos, de mexico-estadounidenses o de estadounidenses de sangre mexicana, a mí no me representan esos peloteros. A mí no me gusta que estén con mi bandera en un evento deportivo. Cristian, y otra cosa, es como cuando nacionalizas a alguien y dices tú, bueno, si voy a tener la opción de nacionalizar a Justin Verlander porque tiene un tío que nació en Michoacán, pues entonces, ok, digo, porque no tenemos un pitcher como Justin Verlander. Pero si tú dices, vamos a traer a Jarren Durán y al otro señor Montero, Marcelo, dices, pero ¿cómo? Tenemos 1,000 jugadores mejores que ellos. Pues sí, pero bueno, la mercadotecnia o la misma organización o las compadrastros que haya en la federación y en la selección, pues mandan llamar a estos jugadores. No te olvides que en el futuro van a estar los Milan Tolentino, los Mateo Gil, que también son estadounidenses, de madres estadounidenses, y no viven en México y van a estar representando a México. Acuérdate de mí, vas a ver. Claro, porque cuenta mucho el compadrazgo, las relaciones que tengas, pero le cierra las puertas a jugadores que realmente se la han partido aquí en México, de las ligas locales, logrando salir adelante. Y la verdad que yo sí estaría muy triste si no va un José Cardona, un Sebastián Elizalde, la verdad que estaría Roberto Valenzuela. ¿A yo poco? Estaría muy triste. Villegas, digo, tienen si que estar allá. Si comparas un José Cardona contra un Jarren Durán, sí, Durán está en Grandes Ligas con Boston, no se ha establecido. Pero Cardona, Manuel, pues es titular del Pacífico y en el verano. Peloterazo que pues estuvo ahí en la mira de las ligas menores, pero no llegó a Grandes Ligas. Creo que no hay mucha diferencia, Cristian. No hay si fuera un Mookie Betts, digo, bueno, tráiganlo, no está bien, porque Mookie Betts tiene una tatarabuela que nació por ahí en Colima y wow, sí, no, sí. Pero Jarren Durán y un José Cardona prácticamente es una gota de agua, son muy parecidos. No más que uno está en Boston y el otro está con Monterrey. Sí, con claro, pero juegan muy similar. Sí. Bueno, es la polémica, Manuel, que en los próximos días lo estarán dando a conocer. Esperemos que ya den oficial información los de la federación y los de la selección. Entrevistas ni les pedimos, porque solamente sus amigos se las dan y cuando se las pedimos, nunca respondieron. Manuel, no, estoy enojado. No, yo también. Esperaba más, te soy sincero. Esperaba más del Clásico Mundial. Yo me acuerdo cuando hicieron un trabuco con el Vini, Erubiel, Luis Alfonso, un equipazo, y luego de coaches estaba Teodoro, Fernando, el Houston, Paquín, ahí sí me sentía yo realmente representado. Erubiel, bueno. Erubiel Durazo, claro. Mira, hay un mensaje aquí, dice Luis Ramírez, tenemos un Tito Valenzuela subiendo como a la espuma, pues es campeón band del invierno mexicano, tiene sus méritos, ¿por qué no?
Claro, si tienes al mejor bateador de México en este momento y no lo llevas, sería una injusticia, ¿eh? Nacho Núñez, ¿qué dice, mano? Está bastante larga, ayúdame, por favor. Déjense de cosas, por eso se llama selección mexicana, deben de ser nacidos en territorio nacional. Si ya con el tiempo, por X motivos, se van a otros países, deben de ser una segunda opción. Primero los nacionales y luego los demás. Fíjate, está Nacho Núñez dando una cátedra a Rodrigo López y compañía. Es que sí está muy, muy polémico esta situación, Manuel, que te repito, hay muchas personas que sí están a favor, ¿eh? Muchos dicen, sí, qué bueno que vayan estos peloteros, aunque hayan nacido en Estados Unidos y ya hayan jugado para Estados Unidos. Para mí, mejor, dicen. Hasta dicen que uno no sabe de béisbol, man. Oye, Cristian, el único que ha hecho eso en la historia, creo, de los clásicos mundiales es Alex Rodríguez, ¿eh? Sí, jugó con los dos. Jugó con Estados Unidos y con Dominicana, aunque con Dominicana nomás se puso el uniforme, pero creo que se lesionó. Pero él sí le dieron chance de representar a dos países, o sea, se ha puesto los dos uniformes. Christian Yelich ya lo va a hacer también, Manuel. Él ya jugó para Estados Unidos y este evento lo va a jugar para Japón, Christian Yelich. ¿Yelich para Japón? Sí, su abuelito materno era japonés. Fíjate, bueno, pero quién sabe qué tanto tenga la cultura japonesa, Christian Yelich. Eso sí, parte de su mamá, pues. Sí, sí, pero él para mí él es norteamericano. Y sabe, bueno, ahí estaba leyendo la historia de Christian Yelich, él es de ascendencia de Serbia. Yelich no es con Y como lo conocemos, es con J. Yelich. Y no con CH, es con C al final, Yelich. Es que casi todo Estados Unidos, Christian, vienen o de Irlanda, o de Inglaterra, claro. O de Serbia, o de Croacia, o sea, realmente Estados Unidos son muy pocos, ¿eh? Ah, bueno, ya con el paso del tiempo, ¿no? O sea, ya pone del siglo XIX para acá, del 1900 para acá. Sí, hay mucho inmigrante en Estados Unidos. Bueno, dejamos ahí la polémica del béisbol, que ya me va a salir a bilis de lo enojado que estoy, Manuel, porque hay que platicar de cosas también de nuestro deporte, del deporte sonorense, porque hay cuatro levantadoras de pesas sonorenses que están en la preselección mexicana de levantamiento de pesas, rumbo al campeonato panamericano de mayores que se va a llevar a cabo en Argentina. ¡Órale, hasta Argentina! Vamos a tener cuatro representantes sonorenses. Acuérdate, Cristian, que la halterofilia nos ha dado buenas noticias. Hasta medallas olímpicas tenemos gracias a la halterofilia. Son cuatro sonorenses en la preselección. De esas cuatro, no, a lo mejor no van las cuatro, pero están dentro del equipo que podría ir a Bariloche, Argentina, del 25 de marzo al 2 de abril, es Dafne Guillén, Carla Ortiz, Noemí Rodríguez y Ana Carmen Torres. Son las cuatro sonorenses que estarán buscando su boleto a el Panamericano. Ojalá, Cristian, la verdad que la halterofilia nos ha dado muchas satisfacciones, al igual que tiro con arco, ya nos ha dado medallas, entonces ojalá y se logren las cuatro, pero si no, pues quien logre avanzar sería maravilloso, ¿eh? Bueno, Manuel, ahí está entonces el deporte local, que también hay que platicar de nuestro deporte. Nos vamos rápido, sin cortinilla, Manuel, porque hoy tenemos fútbol en el desierto. Hoy regresan los Cimarrones de Sonora a su casa después de una larga, larga ausencia. ¿Desde cuándo no tenemos juego, Manuel? Desde noviembre, ¿no? Octubre, creo, ¿no? ¡Octubre! Creo que octubre. Hoy juega el Cimarrón, hoy regresa el fútbol al desierto. Con un nuevo horario, Cristiané, 8:05 de la tarde en el Eros, o sea, hay que llegar a las 7:40, antes tenía que llegar uno a las 6:50, ahora está cambiando el horario para que la gente que trabaja y sale a las 7 normalmente, pues no tenga pretexto, Cristian, y aparte va a haber algunas promociones ahí que se ven bien, ¿eh? Yo les recomiendo que lleguen antes, no lleguen barridos al estadio, y tómense su tiempo a gusto, estacionen su carro correctamente. Si tienen que pagar algo, paguen, vale más que esté seguro su automóvil. Caminan unos cuantos metros, viven el ambiente que hay afuera en el estadio y ya después se meten al estadio, compran ahí sus bebidas de su preferencia, ya sean varinas o de gaseosas, y a ver el fútbol. Claro, claro, va a estar bueno el juego. Cimarrones viene de una goliza, de golear 4-0 a Alacranes, Rayados viene de un empate. Así que se espera un buen duelo, y Cimarrones, Cristian, muy al estilo de Naranjeros, ¿eh? Tienen algo en común, que no pierden en casa desde hace rato, ¿eh?
Exactamente, tienen una muy buena racha de ¿cuántos juegos? 15 juegos, si no me falla la memoria. 15 juegos sin perder. O sea, no todos han sido victorias, han empatado también. Sí, pero muy similar, naranjeros y cimarrones, ¿eh? No pierden en casa de ese rato. Bueno, Manuel, me hubiera gustado que me dijera las promociones que tienen, pero pues no nos mandan las promociones, entonces no podemos transmitirlas al público. No, nomás por ahí escuché, pero no me las sé. Así que, jugador a seguir, Cristian, definitivamente el número 8, Francisco Javier, el Kikamita Acuña, que está convertido, hombre, en un comandante del medio campo, ¿eh? Es el jefe, Manuel, de la media cancha, a pesar de su veteranía, pero mira, es inteligente, es muy habilidoso con esos pies y es el motor que mueve a los cimarrones. Claro, y trae look al estilo Zinedine Zidane, eso le da también más habilidad, el look pelón, el Kikamita Acuña te hace daño dando asistencias o te hace daño anotando goles. Oye, bueno, ahora le dices que se parece a Zidane. Luego otro dice que se parece a otro. Y ahí lo va, el pobre no le dicen jícama, pues. Sí, hombre, nada. Yo ya le puse como jícamagic. Tremendo, bueno, cimarrones, entonces entra a la cancha hoy, pero no es el único juego. Ahorita más temprano a las 16 horas 4 de la tarde, cuando termine el programa, estarán los Alebrijes de Oaxaca contra el Celaya. Más tardecito, a las 6:05, el equipo de Cancún contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y la jornada de este miércoles se cierra con Rayados, visitando a los Cimarrones aquí en el Héroe de Nacozari. Mañana hay un juego, el viernes hay otro, y el domingo también juega el Tepatitlán. Hasta el domingo, Cristian, hay juegos, así que muy movidita la Liga de Expansión, donde Cimarrones empezó con buen nivel, ¿eh? Esperemos si lo mantenga. Dice Francisco Durazo, el Piwi Estrella, ¿dónde quedó? Pues ya se jubiló, ya está descansando a gusto, Francisco. Dejen descansar al Piwi. Hace rato que no se reporta el Piwi, hace rato. Espero que vayan a presenciar la nueva sorpresa que presentaré a los Cimarrones y a la afición. Fíjate, Mini Ron nos está advirtiendo, Cristian, nos está informando que va a tener una sorpresa, ¿eh? Ah, bueno, más tarde lo veremos ahí en el estadio. Héroe de Nacozari, porque el partido será transmitido a través de Estéreo Ciénaga, a través de Grupo Uniradio. Exactamente, 100.3 Estéreo 100 tendrá la transmisión del duelo, ahí estaremos sus servilletas narrando y pues esperando poder cantar algunos golecitos, Cristian, esperando cantar algunos goles. Sí, ahí los esperamos entonces para que nos sigan en la transmisión. Si no quieren escuchar que le dicen Messi a Jicamita, pues escuchen la radio y pongan la transmisión de televisión, ahí se pone simultáneo. Sí, exactamente, no sé por qué cadena va a ir, no vi. Sí, por la de cuatro letras, por la internacional, por la líder. Por el tararán. Ándale, por ahí mero. Ah, ok. Bueno, dejamos, mira, llega otro mensaje, verás. Deja ver de que Nacho Núñez nos dice, ¿a qué jugador hay que seguir hoy? ¿Al Jicamita, a su magia, a Cimarrones o al Cochito Cruz? Su entrega y profesionalismo, a los dos, que ganen los dos, ¿no? Sí, definitivamente, yo también con Naranjeros, aparte el Cochito, me llama mucho la atención a mí Cardona, José Cardona. Ajá. Creo que es el verdadero clutch del equipo. Bueno, y en todo caso sería algo similar Isaac Paredes, siendo los dos de Hermosillo, ¿no? Porque el Cochito es de Navojoa, sí es sonorense, pero él inició con otros equipos, pues. Y sí, Paredes, Cardona, y sí, siempre... Adelante. No, listo. Que digo, Cardona siempre ha sido naranjero, pero no es de aquí, pues él es de Monterrey. Sí, exactamente. Paredes y Jicamita sería muy similar, nacidos en Hermosillo, ídolos de acá, han jugado en ligas mayores uno, en la Liga MX otro, muy similares. Nomás que uno joven y el otro veterano. Sí, exactamente. Vámonos con el siguiente tema, que es la NFL. Wayne Coleman is the running back. Darius is outstanding. Second and five. Se terminó la temporada regular de la NFL, pero la semana 18 arrojó a los mejores jugadores de la semana. Vámonos con los jugadores ofensivos. En la americana fue Jerry Jeudy, receptor de los Broncos, que tuvo 154 yardas por aire y 39 por tierra. El ofensivo de la Conferencia Nacional fue Jamal Williams de los Leones de Detroit, que tuvo 72 yardas y 2 anotaciones terrestres. Y un touchdown de esos fue para ganar el partido.
El defensivo de la Americana fue Josh Allen, linebacker de los Jaguares, con 6 tacleadas. Tuvo también una tacleada para fumble forzado y también tuvo un fumble recobrado para anotación y ganar el juego. En la Nacional de los Halcones Marinos de Seattle se lo llevó el safety Keandre Diggs, que tuvo 4 tacleadas y una intercepción. Y en equipos especiales está Nyheim Hines, corredor de equipos especiales de Buffalo, que tuvo 2 touchdowns, regresó 2 patadas de inicio, uno de 96 y el otro de 101 yardas, increíble. Y en la Nacional de los favoritos Águilas de Filadelfia, Jake Elliott, el pateador, que tuvo 16 puntos, Cristian, anotados, se fue de 5-5 en goles de campo. No, fue perfecto, también tuvo un punto extra para que Águilas fuera campeón de su división y también sembrado número 1 de la Conferencia Nacional. Estos son los 5 mejores mariscales de campo en respecto a yardas. Todos están en playoff, todos. Sí, todos, el quinto. Mucha gente decía que era medio Burrow, pero no. Joe Burrow se quedó con 4,475 yardas. Kirk Cousins de Minnesota, 4,547. El viejo Brady, 4,694. El joven Justin Herbert de los Cargadores, 4,739. Y el mejor de todos, Patrick Mahomes, 5,250. Me extraña, Christian, ¿dónde está Josh Allen? Oye, no apareció, a lo mejor está en el sexto, en el séptimo lugar, y solamente uno superó los 5,000, que fue Patrick Mahomes. ¿Dónde está Aaron Rodgers? No, en su casa, descansando, disfrutando su millonada. O sea, no tuvo una buena temporada Rodgers, ¿eh? Bueno, oye, ya nos dieron a conocer también los finalistas para el Salón de la Fama, para la nueva generación de entrar al Salón de la Fama de la NFL. Ahí está una larga lista. Sí, fíjate, vienen algunos nombres importantes, ¿eh? Me gustaba mucho cómo jugaba Zach Thomas, apoyador de los Delfines de Miami. Tremendo, tremendo jugador. Joe Klaiko, fíjate, la vieja guardia, liniero defensivo de los Jets de Nueva York, que también aparece por ahí. Y tu querido ídolo, Torrey Holt. Y Torrey Holt ya tiene buen rato, ya tiene rato siendo finalista o semifinalista y se le ha escapado, a ver si puede llegar. ¿Qué otro aparece ahí que me pueda llamar la atención? Que digas, a lo mejor si entra. Jared Allen era muy buen defensivo, ¿eh? Un liniero defensivo, sí, blanco. Willie Anderson, ¿quién más podría ser? Es que no creo, ya a Joe Klaiko ya no le va a alcanzar, ya es muy veterano, ya no lo llamaron. Zach Thomas, yo pensé que sí podría estar, ¿eh? Ahí aparecen unos con negritas, si te fijas en Bolt, más blanco que otros, son los de primer año los que están en negrito. Ok. Digo, en Bolt. Bueno, ya veremos quiénes son los que entran al Salón de la Fama del fútbol americano. Y nos vamos, Manuel, con más información, digamos, mira, 49 minutos, ahí va la cosa. Vámonos a platicar y cerrar el programa con el básquetbol de la NBA. Nomás dame chance de buscar aquí los cortinillas. Y vámonos, fíjate que no la encuentro. Aquí está. Vámonos. Básquetbol de la NBA. Llegaron 2 mensajes aquí, ¿eh? Dice Salvador Morales Urías, no le saques a Obregón, Cris. No, está bien. Yo dije que no avanzaba los Yaquis. No sé, no me acuerdo, fíjate. Pero no le saques a Obregón. Yo quiero que sea Obregón Hermosillo para ir a todos los juegos de la final, para ir a Obregón, porque si en Moche está muy lejos. Para ir a comerte unos dogos, sí, la verdad. ¿Te gustan los dogos de Obregón? Yo Obregón voy por la cecina o por unos marisquitos. Y la comida china también ahí de la Guerrero. No, los dogos no. Dice Pollo Gasos. Hablando de dogos, dicen, Pollo, ¿les irá a hacer la travesura el coach experimentadísimo de Seattle a 49ers? No creo. Demasiado talento en la ofensiva de San Francisco. Yo también creo que 49ers elimina y fácil, creo, a los Halcones Marinos. Dice ofensiva, pero la defensa de San Francisco es impresionante. No, yo creo que a la defensa da miedo San Francisco. Nacho Núñez llegó tarde a la transmisión y nos pregunta, ¿quién abre por Naranjeros hoy, Manuel? Fíjate, pues no va la mejor carta, ¿eh? Va Tyler Alexander, que dejó muchas dudas, Cristian, muchas dudas. Tyler Alexander, Nacho Núñez, es quien va a abrir por Hermosillo hoy en el Estadio Sonora. Ahora sí nos vamos con el básquetbol, Manuel, ya para cerrar el programa.
porque ayer este equipo anda caliente. El Miami Heat venció 112-111 por un punto nada más al Oklahoma City, y Jimmy Butler metió 35 puntos, pero la nota no fue la victoria por un punto. La nota de Miami, ¿cuál fue, Manuel? Fíjate lo que hizo Miami, 40 de 40 tiros libres encestados, nuevo récord de la NBA de más tiros libres encestados sin una falla, Cristian, increíble lo que hicieron, o sea, estuvieron letales, 40 puntos desde la línea. Perfectos estuvo el Miami Heat ahí en los tiros libres. El récord era que era de 1981-82, el Jazz de Utah tenía el récord, eran 39. Sí, el Jazz de Utah tenía a Jeff Hornacek, a John Stockton, Karl Malone, que tiraban muy bien. Bueno, pues ahí está el Miami Heat, que hizo ese récord de 40-40 desde la línea. En otro resultado, Toronto Raptors se impuso a los Hornets de Michael Jordan. Sí, fíjate, buen juego y una paliza, como decíamos ayer. Sí. Los Sixers, sin piedad, que sean, le ganaron por 31 puntos a los Pistones, ¿eh? Por otra parte, el Jazz de Utah venció por 2 puntos a los Cavaliers. Era buen partido, lo habíamos mencionado. Jordan Clarkson encestó 32 puntos. Y una sorpresa, el Magic de Orlando le ganó 109-106 a los Blazers allá en Portland, Oregon. Por otra parte, los Clippers se impusieron a los Cavaliers con Kawhi Leonard, que encestó 33 con 9 rebotes. Sí, muy bien. Y los Phoenix Suns a domicilio ganaron 125-113 a los Warriors de Golden State. Estos son los resultados que se vivieron ayer en la NBA, pero para hoy también tenemos una larga lista de juegos. Bueno, son 8 encuentros. ¿Con cuál nos vamos a quedar, Manuel? Vamos a quedarnos con Pelícanos contra Celtics. ¿Qué te parece? Sí, me gusta. Creo que es una buena, buen enfrentamiento. Sí, sí, creo que el mejor, ¿eh? Y pues Phoenix contra Denver también creo que va a estar bueno. Phoenix-Denver también es bueno, pero por los récords ahorita Celtics y Pelícanos va a ser un juegazo. Bueno, pues esos son los 8 juegos programados para este miércoles 11 de enero en la NBA. Y vamos a cerrar el programa, Manuel, porque ayer ni antier hablamos de la Liga MX, pero pues hay que hablar algo de fútbol mexicano. El próximo mexicano que va a estar en la selección mexicana, Nicolás Ibáñez, esto lo digo en manera de sarcasmo, otra vez sigue siendo líder de goleo, 2 goles metió. Sí, fíjate, claro, va empezando la temporada, pero ya el Pachuca dando de qué hablar, 2 goles de Nico Ibáñez y los demás ahí vienen con un golecito en la lista. ¿Y tú qué crees? ¿Que Nicolás Ibáñez va a estar en la selección mexicana? Depende, parece ser que va el Piojo y el Piojo no lo va a llamar. Ojalá. No lo va a llamar el Piojo. Bueno, ahí estamos viendo el lado izquierdo los resultados de la jornada 1. 2 encuentros no se llevaron a cabo en Mazatlán por los conflictos armados que hubo en Sinaloa y el otro en Guadalajara porque estaba hecha trizas la cancha del Estadio Jalisco. Y en primer lugar hay varios equipos que ganaron la jornada 1. Sí, están empatados Pachuca, Tigres, San Luis, Pumas y Chivas. Esos 5 ganaron su primer juego. Y hay 4 equipos que empataron, Cruz Azul, Xolos, Querétaro y el América. Y después ya viene un pelotón gigante con 0 puntos. Sí, que 4 de ellos no jugaron. Exactamente, ahí están esperando. Bueno, Manuel, pues ahí está la información y nos vamos a despedir con algunos mensajes que hay del auditorio. Dice Eduardo Salazar Tapia, no me convence Alexander, pero ojalá me tape la boca. Saludos, Eduardo, no eres el único, a muchos no nos convence. Ojalá. ¿Dónde está Juan Pablo Ramas, Cristian? ¿Dónde está o qué tiene? ¿Qué le pasa? Pues está en el... fíjate que nos mandaron el roster y no lo abrí. Digo, dije, qué sorpresa puede haber. No sé si a lo mejor y viene ahí Juan Pablo Ramas, y a lo mejor, no viene. A ver, lee el siguiente, a ver si lo puedo buscar el antes de despedirnos. Ahí te va. El siguiente, Jorge B.C., Alexander inicia... pero están listos Oramas y Rangel para el primero de la serie. Ah, aquí contesta Jorge B.C. ya. Ah, ya ves, dame el siguiente, por favor. Nacho Núñez, falla del equipo de coach de Naranjeros, pecan de confiados al mandar a Alexander, están en riesgo de entregar el primer juego. Ay, 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 palabras mayores, Sí, porque pues no tiene mucho tiempo Alexander con el equipo y no le fue bien en el primer juego.
Pero a lo mejor ahora ya sale mejor, Manuel. Ya su descontrol lo dejó en el primer juego vistiendo el uniforme naranjero. A lo mejor y dijo, ya me acoplé ahora sí a César Salazar. Y pum, ahora, oh, pues ahora vas a tener otro catcher. Hombre, a ver, otra vez vamos a acoplarnos de nuevo. A ver, aquí ya encontré el roster de naranjero, lo estoy descargando, lo estoy abriendo. Y vamos a ver quiénes, si están, o si hay alguna sorpresa, valga. Fíjate que lo llegó temprano y no la analicé, vaya. Hay cuatro catchers, ¿eh? Aparecen cuatro catchers. Alejandro Flores, Gabriel Gutiérrez. Ah, bueno, es que acuérdate que son 37 jugadores. Andrés Figueroa y Germán Duarte, el jovencito. O sea, hay dos novatos de los cuatro catchers. Que no van a jugar, obviamente. Jason Atondo, está Ángel Camacho, Isaac Paredes, Irvin López, Roberto Ramos, el Cochito Cruz, Alejandro Mejía y Ramón Mendoza. No hay ninguna sorpresa. No. Jardineros, Maxwell León, Nicolás Torres, José Cardona, Ángel Ramírez, novato, y Roel Santos. No hay ninguna sorpresa. En picheo, Wilmer Ríos, Ryan Verdugo, Alan Rangel, Ozzy Méndez, que no ha jugado, Luis Márquez, Juan Pablo Ramas, Tyler Alexander, José Manuel López, no ha jugado, César Vargas, Elian Leiva, Raúl Barrón, no ha jugado, José Samayoa, Fernando Salas, Aníbal Gastelum y Thomas McRae. No hay ninguna sorpresa. Sí, no, y ahí está, o sea, sí está activado Oramas. Sí, sí está en el roster. Vamos a ver, a lo mejor no hay confianza ya para playoff. No sé, porque no le van a dar apertura a Oramas, lo van a tener ahí guardadito. Hay que confiar mucho en los relevos este día, dice Jorge BC. Y sí, yo creo que Fernando Salas, Márquez, McRae, José Manuel López, Vargas, ya descansaron, van a estar listos para jugar hoy. Sí, claro, Salas era el problema, pero ya descansó bastante. Todos están descansados, ¿eh? Acuérdate, le viste, puede entrar. Acuérdate que Vargas puede abrir juegos, a lo mejor entre relevo largo. Si le va mal a Tyler Alexander, meten a Vargas porque él es abridor y el line-up de Wasabi va a estar para derechos y va a entrar un derecho al relevar. Sí, claro, ahí está también Ryan Verdugo, está Oramas, que pueden abrir cuando se ofrezca. Está bien. Mira, ¿quién se reporta, Manuel? Blue Lee, fíjate, un saludo hasta Wisconsin. ¿A qué hora será el juego? A las 8. Bueno, el de Cimarrones a las 8 y el de Naranjeros a las 7:30, tiempo del Pacífico. Así es que 2 horas menos que allá en Wisconsin. En Wisconsin sería a las, ¿qué? A las 9:30 y 10 de la noche. 9:30 y 10. De noche ya. Ya tarde le va a tocar, sí. Sí. Manuel, pues ya vámonos porque hay que prepararnos para irnos al Estadio Sonora, al Estadio Héroe Nacozari. Saludos, excelente programa, nos dice Blue League, gracias. Ya nos despedimos, Manuel, hay que comer, hay que descansar porque hay que preparar las chivas e irnos al juego de Cimarrones, porque les recordamos, hoy lo transmitiremos a través de Grupo Uniradio, así es que escúchenos ahí por frecuencia modulada. Tiempo cumplido, 1 hora exacta, ya cantó la gorda, así que vámonos, Cristian. Buena tarde, mañana le seguimos. Adiós. We'll be right back.